Para llegar a la final hay que demostrar que dominas el saxofón, que dominas la técnica, que dominas, digamos, todos los palos, y el jurado con este repertorio evidentemente tiene una materia, tiene un material donde va a poder juzgar. Yo creo que es muy acertado, tiene un nivel exigente, pero un concurso exigente tiene que tener un nivel de obras exigente, ¿no? Les cinq finalistes qui ont été retenus à la majorité des voix et par ordre de passage sont Antonio García. Yo casi me pongo más nervioso, me pongo casi más nervioso esperando los resultados que esperando para tocar. Han dicho que bueno, que lo vamos a decir por orden de cómo habéis pasado en el concurso, y decía, o dicen mi nombre ahora o no lo dicen nunca. Entonces ha sido como, sí, liberas bastante tensión. Maurici Esteller. No m'ho esperava, la veritat. Sé que vaig tocar molt bé, però hi havia molta gent que tenia molt de nivell i vaig escoltar a l'estudiant una mica i estava molt difícil que passi el que tenia que passar, sobretot tocant ganes i disfrutar. Que és una oportunitat molt bona tocar de solista amb orquestra, que no passa sempre. Sobretot disfrutar, espero que pugui disfrutar de l'oportunitat que he tingut. M'alegro molt per ells també, i sé que tots quatre toquen molt, molt bé, i estarà molt difícil. Pablo León. Jo he dit, arrea, què passa? No puede ser. No m'esperava això, però és una sensació molt bona, i de nervis. Uns nervis que duren fins ara i suposo que fins que no acabi tot això. Estan molt forts, la veritat que tinc uns bons rivals. Serà, penso que, una final molt, molt bonica. És un premi estar aquí. O sigui, no m'importa guanyar o no. Jo ja estava content sense no estar a la final per el que havia fet avui. Així que tot el que vinga ara són coses bones, segur. Segur. Alejandro Ajax. Bueno, bien y con presión, con ganas de hacerlo bien y saber, no sé, la primera vez que toco con orquesta y pues con ilusión y con ganas, y yo con salir y después de tocar salir satisfecho de mi trabajo y decir, más no puedo hacer, estoy contento. Ya está en la final, ya es, no sé, es un lujo, y poder tocar por primera vez con orquesta es ya un wow. Y Irene Rodríguez. Salí, no sabía qué hacer, era como, ¿dónde voy? Y ya me han dicho, bueno, ¿qué? ¿No nos das un beso? Y yo, ah, pues sí, claro, pero estaba tan, claro, era una situación tan wow. Y así de repente ha sido como, que mañana toco de solista con orquesta, y yo nunca he hecho eso, y yo, ¿eso cómo es? Entonces así como una mezcla entre emoción, alegría y un poquito también de miedo un poco porque es lo desconocido, pero bueno, a la vez muchas ganas porque es una experiencia que pocas veces
podremos disfrutar y nos han dado la ocasión. Los he escuchado tocar, los conozco también personalmente y son muy grandes en todos los sentidos. Y creo que pues vamos a disfrutar mucho escuchándoles y bueno, ya veremos, ¿no?, al final, pero seguro que van a hacer una final fantástica y se lo merecen además.